Hola, Isa, ¿cómo estás? ¿Sabes que estaba pensando de que nos podríamos juntar con el grupo? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Me puedes pasar los contactos? Dale, genial, muchas gracias. Contigo. No, ¿quién me dijo eso? Ay, amiga, no te hagas. Todos sabemos que estabas loquita por ti. Verdad o reto a su contrario. Y el que no cumpla, muere. Baja la música. Isa, ¿verdad o reto? Reto. Reto. Y
Isa, te reto a que... ¡A que le des un beso a Fabián! ¡Sí! ¡Sí! ¡Beso! ¡Dale, dale, dale! Bueno, mi turno. No, no te toca. ¿Verdad o reto? Espera tu turno. ¿Verdad o reto? Estás loca, vale, ¿verdad? ¿Cierto que te gustaba tocarme, golpearme y escupirme con tus amigos en el colegio cada vez que te daba la gana? ¡Ey, Paula, Paula! ¿Y tú? Es un juego, para un poquito. ¿Verdad o reto? Paula, es un juego, esto se fue. ¿Verdad o reto? Por favor, Paula, ¿qué te pasa? No quiero jugar más, esto me gusta, ¿eh? Trata que me muestres aquí cómo me violaste esa vez en la fiesta donde nadie podía vernos. Me amenazaste que ibas a matar a mí y a mi familia. No, Paula, ¿qué estás diciendo? ¡Muéstralo! Estás inventando, eso no tiene nada que ver. ¿Qué te pasa, Paula? ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? Tengo una llamada perdida de este número. Escuché que buscabas a Paula. Sí, pero... Paula está aquí enfrente mío. Pero, ¿cómo? Es que no puede ser. Yo soy su madre y es totalmente imposible. ¿Pero cómo que no puede ser? La tengo aquí enfrente mío. Ahora, sí. ¿No lo sabías? ¿Qué Paula cosa? Falleció hace 3 años. Se suicidó por un ataque fuerte de depresión. ¿Aló? ¿Hola? ¿Esto es una broma? Y el que no cumpla... ¡Muere!